te pido discreción. Esta historia necesita discreción. Karina se quedó en el 2012 sin laburo, le gustaba hacer carteras, empezó a trabajar con cuero. Hoy tiene un emprendimiento. Shh, no se lo cuentes a nadie. Soy Carlos Gamero. Esto es ¿Cómo se te ocurrió? Emprendedores de la Patagonia. Comenzó hace 8 años y medio, después de que me quedé sin trabajo. Primero fue Juliet Bags, que inició todo por, bueno, me quedé sin trabajo, una amiga. Yo solía hacer carteras en cuerina o lonas o cosas así para regalar. Nunca lo tomé en serio como decir, bueno, de esto puedo llegar a vivir. Entonces, una amiga, como en la situación que nos encontrábamos, dale, ya había empezado a vender ropa, dale, así, carteras y vamos a una feria. Y no, ¿a quién le voy a vender? Que como, bueno, llegué a hacer un stock de 10 carteras y comencé. Me empecé a ir a ferias a Neuquén, al Paseo de Diseño. Ahí conocí, bueno, un montón de amigas emprendedoras, que es un ámbito re lindo. Y, bueno, hasta que llegué a un punto de decir, bueno, ya esto lo que era lonas, telas y ya no iba más, impulsado por una tía que me decía, dale, Cari, comprá cuero, empezá a hacer de cuero, que yo, y me daba un poquito de miedo más que todo. Para esto me compré mi máquina industrial, con la ayuda de mi marido, si no hubiera sido imposible, pero bueno, llegamos. Me animé, compré cuero y comencé. Y ahí nació Discreción. Que lo que, digamos, nuestro sentido es la complicidad con la mujer del objeto de deseo de la cartera preciada. Entonces, nació por una amiga diseñadora, me ayudó a llegar a lo que quería y, comenzamos a mutar, digamos, a la marca. Ya ahora, hace un año, ya somos 3, junto con mi tía, la que me impulsó a comprar los cueros, y otra amiga que, nos unimos y como que compartimos conocimientos. Así que participamos de ferias, comenzamos a ir a la Feria de la Calcita, ahí estuvimos todo el verano, participamos de ferias semillas, que también fue muy lindo, mucho público, tuvimos mucha llegada. Y el último evento que pudimos participar fue la fiesta de la actividad física, que también fue muy lindo, mucho movimiento, la llegada de la gente, que es lo más lindo, esa devolución de decir que aprecian tu trabajo y es muy, da mucho valor. Como que armamos un buen stock, sobre todo por lo que es ferias y todo esto para poder mostrar. Pero desde que pasó lo de la pandemia, estamos trabajando mucho a pedido, bien, bien puntual el pedido. Realizamos igual el stock de la billetera, de tenemos, pero es más lo personalizado. Qué mejor, ¿no?, de poder tener algo que uno desea. La mayor clientela busca el lo personalizado. Ya tenemos una linda clientela que nos busca recurrente. Todo nuestra clientela nos ha apoyado, nuevas clientelas, porque bueno, hemos enfatizado mucho en las redes sociales, así que hemos captado más gente. Y bueno, hemos podido llegar y la verdad que no hemos tenido que decir, bueno, el buscar el producto nuevo para poder vender, no hemos tenido que llegar. Hemos tenido un muy buen movimiento. Y hemos aprovechado ese buen movimiento para poder comprar nuevos productos y tener un buen stock de cueros, herrajes y todo. Sobre todo para, que no sabemos qué va a pasar con esto de los precios y todo eso antes. Entonces, cualquier cosa, estamos armándonos. También estamos haciendo una renovación en la imagen, con nuevas chapas y nuevas novedades que queremos seguir avanzando, ¿no? Para no quedarnos. Porque me cuesta mucho y hasta ahora, que si no es impulsado un poco por mis compañeras,
el tema de los precios, es decir, a ver, ponerle valor a lo de uno, es decir, sí, pero a ver, no quiero vender tan caro, quiero que poder tener un movimiento. Entonces como que, o sea, qué sé yo, nos movemos para poder bajar el costo de los insumos, porque hemos podido contactar proveedores de Buenos Aires muy serios que nos venden muy buenos materiales y a bajo costo. Entonces es como que el decir, bueno, a ver, no quiero remarcar mucho, quiero vender, pero también me da miedo el decir a ver cuánto le pongo, es como que me cuesta mucho. Y a corto plazo mandamos a hacer nuevas chapas, registramos nuestra marca para, bueno, establecernos más. Montamos el año pasado nuestro taller y, bueno, gracias a mi tío, que es el marido de mi tía, de mi compañera, nos ha establecido mucho más el taller, nos ha acomodado, así que ahí estableciéndonos mucho más. Y bueno, ahora estamos todavía en una liquidación total de todos los productos para hacer una nueva renovación de productos, imagen, todo, para que creemos que para el Día de la Madre vamos a estar largando todo lo nuevo. Así que por el momento eso. Y bueno, veremos cómo se va presentando todo esto para seguir. Pero el mundo emprendedor es algo tan lindo, el llegar a la gente que aprecie lo tuyo y te recomiendan y que te vengan y te digan, mira, vengo, me sugirió tal o me recomendó tal. Es tan gratificante, es muy lindo, la verdad que, y se puede. Aparte que es un mundo muy solidario también. Así que hay que animar, nada más. Así como Karina, vos también podés contarnos tu historia. Seguinos en redes sociales, escribinos cómo se te ocurrió, por supuesto. Seguinos a través de nuestro exclusivo canal YouTube de Esa Cosa TV y a través de los contenidos de agendaeconómica.com.ar. Para vos, que la estás remando en el medio de esta pandemia, comunicate a través de nuestras redes sociales y contanos cómo se te ocurrió.